estamos de nuevo ya en el aeropuerto de Lima. La transportación aquí estuvo a cargo de David. Gracias. Gracias, David, por gracias. Todo. Y ya estamos de regreso al aeropuerto de Lima, hacia nuestro próximo destino. Les voy a dejar en la cajita de descripción abajo la persona que estuvo atento a nosotros transportándonos en Lima. Y por ahí viene Xiomara. Arequipa. Y al fin ya llegamos, aterrizamos en Arequipa y ahora nos vamos para el hospedaje. El plato de ensalada, porque incluye un plato de ensalada y también nos incluye también una bebida, jugo de guayaba. Ellos le llaman refresco. Ellos le llaman gaseosa. ¿Ellos gaseosa? No, no gaseosa, ellos le llaman refresco, pero es guayaba. Es que de guayaba y sabe, o sea, yo he probado jugo de guayaba obviamente en Puerto Rico, pero sabe riquísimo y el color es diferente. El color es diferente. Entonces esta es la ensalada. Es una ensalada de aguacate, zanahoria, brócoli. Y ahora estamos esperando que nos traigan el plato principal. Puedo dar aviso de todo. Ya nos llegó el plato principal. Y les voy a enseñar. Jugo a la plancha, arroz blanco, papita, ensalada nuevamente, acá la ensalada que teníamos al principio y una vinagreta que creo que es como salsa, muy buena. Así que vamos ahora a comer. Ya salimos, la comida estaba deliciosa, pero más delicioso fue que el precio fueron $7 por los dos. Muy bueno. Muy bueno, Xiomara. Muy bueno. Sí. Aprobado. Nada, vamos a descansar ahora, así que nos vemos mañana. Como pueden ver, no estamos en el hospedaje. Tuvimos que recurrir. Xiomi está en el otro cuartito. Tuvimos que recurrir a emergencia. Ya terminé el suero. Ahora me están dando medicamento bioral. Después de un día de descanso y recuperación porque estuvimos un poquito indispuestos, hoy retomamos y vamos a ahora explorar algunos lugares aquí en el área, en la ciudad de Arequipa. Y aquí estamos en la Plaza de Armas de Arequipa.
el centro de Arequipa como tal. Aquí les voy a enseñar. Buenos días, vamos por los paseos. Arequipa la llaman la ciudad blanca. ¿Por qué le llaman la ciudad blanca? Porque casi toda esta construcción que está de aquí, todas las construcciones que ven aquí, son a base de piedra volcánica, lo que llaman el sillar. Este es el material que usan para construir piedra volcánica. Y aquí estamos, frente a Plaza de Armas, se encuentra el Museo, la Catedral de Arequipa. A ver si se puede ver ahí. Impresionante. Solamente tienen el museo abierto. Aparentemente la catedral está cerrada. Wow, qué impresionante. Impresionante también el material este de la piedra volcánica. Es un tour que paga 10 soles, que son 2.70 aproximadamente por persona. Se incluye todo el tour dentro de la catedral y la propina que le quieras ofrecer al guía. Vamos a entrar ahora al mercado San Camilo. Y ya saliendo del mercado San Camilo, hay una amplia variedad de frutas, vegetales, comida, ropa, todo lo que usted necesite lo van a encontrar allí. Entonces, vamos a ver qué podemos comer que nos caiga bien. Sabemos que es frito, pero no, la
segura con algo, porque de verdad llevamos bien en recuperación. Pero nos sentimos bien. Llegamos al sitio donde vamos a comer y esta fue la selección. Ya salimos, compramos pollito y nos vamos a comer en el hospedaje, porque nos sentimos más cómodos comer allá tranquilito. La estación lleva la comida allá atrás, así que seguimos por aquí. Después de 3 días de descanso y de estar indispuesto, hoy vamos a salir a coger un tour. Espero que les guste. Vamos a estar visitando una de las mayores atracciones aquí en la ciudad de Arequipa. Se llama la Ruta del Sillar, así que espero que les guste. Antes de llegar al tour de la Ruta del Sillar, le hicimos una parada aquí en un mirador que se llama el Mirador Yanaguara, se llama. Este mirador, detrás de este mirador, se van a poder observar 3 volcanes que hay aquí: Chachani, Misti y Pichu Pichu. El mirador de Yanaguara es bonito, la mayor atracción es la Ruta del Sillar, pero el mirador de Yanaguara se ve bonito, pero no se ve en los volcanes. Son a tomarte fotos y eso, pero no es una cosa del otro mundo. Wow. Están más o menos, ¿verdad? A tomarte 2 o 3 fotos y ya. A la Ruta del Sillar. Pero la entrada ahí son 5 soles. Así que vamos aquí a seguir enseñándole más o menos lo que es la Ruta del Sillar. La escultura aquí es basada en la misma piedra volcánica. Impresionante. La verdad que esto queda bien, bien tallado, bien trabajado. Qué impresionante el tamaño de esas canteras. Te indicó que supuestamente muchos trabajadores han perdido la vida porque se tienen que amarrar para subir y pues picar parte de la piedra, y todo lo que cae abajo pues es lo que hacen el proceso, que empiezan a trabajar con el proceso de la piedra volcánica. Está proceso, es como un Cristo Redentor. Sí. Qué bonito, como hacen todo eso, ¿verdad? Y es esta misma, ¿verdad? Es esta piedra. Sí, mire. Esta piedra es que es antisísmica,
Por eso nuestra catedral, nuestras casonas, nuestras compañías, como la Compañía de Jesús, la Casona Goyeneche, tienen 100, 120, 150, hasta 200 años. Y siguen en pie. Nunca han tenido ningún destrozo. A las justas habrán tenido un rayón. Los artesanos estaban trabajando, tallando la piedra. Y así. Seguimos. Estoy mirando cada rato hacia arriba porque como vi que el letrero dice que cuidado con el deslizamiento, no voy a hacer que le quede un peñón de eso a uno, una roca en la cabeza. Así que seguimos. Hicimos otra parada en un lugar que se llama la cantera Culebrilla. Así que vamos a seguir. Los antiguos arreiros eran la antigua población del Valle de Chilina. Para que hacerse arreiros, estos cargaban las enormes piezas de sillar en sus espaldas y venían por todo lo largo de este camino hasta casi llegar a la costa. ¿Okay? Sendero le llaman Culebrilla porque así mismo tiene forma de culebra. Aquí sí. Pero de frente a mí tengo a Xiaomi. Así que seguimos. No está difícil, Xiaomi. Nada es difícil. Es difícil. Seguimos. Haciendo ejercicio después de 3 días de reposo. Forzoso. Se siente brutal. Dejaron otra en Colombia y estamos último otra vez. Y lo más importante para nosotros, o para nuestros ancestros, nuestros antepasados, los incas, el sol, señores. ¿Por qué? Porque el sol nos daba la luz, nos daba la vida y nos daba la alimentación. A su mano derecha, todos podemos observar a la serpiente bicéfala, la serpiente de dos cabezas. Esta que representa la dualidad de la vida y de la muerte. ¿Ok? ¿Pueden vernos todos por este lado de allá? ¿Todos lo pueden observar?
del sendero. Y mira qué belleza. El atardecer, porque viene siendo mi. Mira, Xiaomi. Xiaomi, ¿cómo te sientes? Perfecta. Estamos en recuperación. Miren esas piedras. Ya de vuelta otra vez nos encontramos en el aeropuerto de Arequipa. Culminamos nuestros días en esta ciudad. Pese a que estuvimos indispuestos varios días, pudimos realizar varias, ¿verdad? Visitamos varios lugares de interés que tenemos ya. Así que antes de partir de Perú, ¿verdad?, nos dirigimos hacia el último destino en Perú, y ese destino se llama Cusco. Vamos a ver. De vuelta, ya llegamos a Cusco. Acabamos de aterrizar ahora. Vamos a buscar nuestro taxi. Nosotros siempre que vamos para un destino nuevo, lo que hacemos es que contactamos al hotel o al hostal, pedimos el taxi, y así cuando llegamos no hay que estar pidiendo precios, no hay que estar verificando nada, solamente nos están esperando y llegamos al hotel o al hostal. En otras ocasiones también hemos pedido, ¿verdad?, Uber y eso, pero casi siempre nos vamos a la segura. Aquí acabamos de salir del aeropuerto como tal, en las áreas de afuera, y nos vinieron a recoger ahora el transporte. Así que derechito vamos por ahí para el hospedaje. Y nos vamos allá. Amigo, ¿qué salsito lo llevamos al centro de la plaza? Bienvenido a Cusco. Buenas noches. Mi nombre es Mario. Mario nos recogió ahora mismo para llevarnos hacia el hospedaje. Llegamos a nuestro hospedaje. Buenas noches. Muchísimas gracias. Sí, pase por favor. Se siente frío. No está en nuestro cuarto. Ya habíamos llegado. Es 6, ¿verdad? El 6. Habíamos llegado todo, ¿no? A descansar ahora. Así que nos vemos mañana entonces. Estamos por aquí, por un callejón que se llama Siete Culebras. Ya nos estamos acercando a la Plaza de Armas. Está en la calle Sunturbasi. Y aquí llegamos a la Plaza de Armas. Aquí te espero. Vamos a ver cómo se ve esta parada.